Vamos a conocer la ex hacienda de los Remedios. Al llegar a la entrada, vemos lo que era o es las viviendas de los peones de la hacienda. La reja demarca la entrada a la ahora Casa Grande. Originalmente, este lugar fue un asentamiento prehispánico, que el núcleo poblacional estaba precisamente en el Cerrito de Pacho, aprovechando los manantiales de esta región. A la llegada de los españoles a estas tierras, la corona española hizo de este lugar una merced de indios llamada Nexapa. En el mismo siglo XVI fue adquirida por un portugués llamado Juan de Quirós, que él junto con su socio jalapeño, Sebastián Díaz, instalaron un ingenio cañero. Este lugar inicia como un ingenio azucarero en honor a Nuestra Señora de los Remedios. En 1592 se registró en el archivo notarial de Jalapa como un ingenio azucarero la hacienda de Nuestra Señora de los Remedios. Y aquí en este lugar fue donde se fundó la primera casa grande de este sitio, el cual después fue cambiado hacia otro lugar más adentro. Miguel, mi camarógrafo y yo nos adentramos entre los derruidos paredones de lo que fuera la casa grande, donde encontramos vestigios de lo que ahí se hacía, no solo era vivienda. Y aquí fue parte donde se hacía el molino, en esta parte era el molino para la caña, que se hacía con un caballo. Salimos para continuar conociendo parte de lo más antiguo de esta hacienda. El Gran Chacuaco es una muestra de la arquitectura antigua. En nuestro recorrido por la hacienda de Nuestra Señora de los Remedios, aún quedan cosas que fueron desde el inicio en el siglo XVI, como es este pequeño puente, que fue en ese siglo cuando fue construido, no sé, tal vez en 1590 o 1592. Y así continuamos hasta ir viendo aquella otra parte que está acá, donde estaba el molino de agua que ocupaban, ya que arriba hay un manantial y ahí está el acueducto. Eso también es hecho entre el siglo XVI y XVII, así que vamos a continuar para presentarle un poco más qué es lo que podemos encontrar en este lugar. Pues precisamente esta es la parte donde estaba ubicado el molino de agua, o la rueda para recoger el agua, que era bastante grandecita por lo que se ve. Al caminar por estos ancestrales sitios de la hacienda, me encuentro con lo más antiguo de esta, que son hornos de los siglos XVI y XVII. Para el año de 1620, la adquirió don Luis Pacho y Mexía. Y de ahí su sobrenombre actual, Hacienda de Pacho, aunque algún tiempo fue conocida como de San Cayetán. En sus tierras también se criaba ganado, y es en el siglo XIX cuando empezó a cultivarse el café. Llega el café en estas épocas de cuando toda esta región era cañera y en un principio también teníamos mucho cítrico. Posteriormente entra el café y es cuando tiene este gran cambio esta hacienda a convertirse en una hacienda cafetalera. Caminando por el exterior, llego hasta la capilla dedicada a Nuestra Señora de los Remedios. Data también de 1592, aunque la estructura arquitectónica actual es del siglo XVII. Ahora nos encontramos dentro de la capilla que está dedicada a Nuestra Señora de los Remedios y que fue construida en el siglo XVII. La estructura arquitectónica sigue siendo la original de la época del siglo XVII y no se ha hecho más que los arreglos del techo por distintas etapas. Pero además hay que agregar que el pintor alemán Víctor Mauricio Rugendas la pintó en 1831, aunque esta no es la pintura original y se ha arreglado en varias ocasiones. Nos cuentan que durante la persecución religiosa del siglo XX, aquí se celebraron misas pese a la prohibición de hacerlo. En 1840, José Julián Gutiérrez y doña Damiana Hidalgo de Gutiérrez compraron esta propiedad y en 1843 hicieron esta nueva. La parte anterior fue la que vimos que era la original, está en el otro lado, y ellos construyeron ya esta parte, dejando la antigua casa fuera de los portales y construyendo esta casa en un estilo neoclásico, así como la fachada de la capilla. Caminar dentro de la casa grande actual es remontarse varios siglos atrás, encontrando objetos utilitarios del campo, así como el café secando en zarandas. Los muebles guardan una nostalgia de los tiempos remotos.
dando un clima de paz y recogimiento. Nuestros pasos nos llevan a estar entre sus bellos jardines y su gran patio con una fuente afrancesada en el medio. Estar en la ex hacienda de los Remedios de Nepasha es una grata experiencia de vivir un momento en el pasado que tuvo gran realce en la época de las haciendas. Agradable y excitante el recorrido que hemos hecho en esta hacienda también conocida como Depacho.